la comida peruana, usted la puede comer en Navidad, la puede comer en Semana Santa, la puede comer siempre. Y detrás de una gran idea siempre hay un gran emprendedor, y en este caso es el propietario de este restaurante maravilloso que es patrimonio de la comida peruana fuera del Perú. Y él es James Rodríguez. James, un placer. También estoy aquí con mi compatriota Gabriela, que es parte fundamental de este proyecto maravilloso. ¿Qué tiene cuánto tiempo aquí en los Estados Unidos, James? Este restaurante, Chimú Peruvian, tiene 14 años en la ciudad de Miami. Nosotros somos la administración nueva que hemos impulsado y reimpulsado este restaurante, que mantiene sobre todo la verdadera tradición de la comida peruana. Es el verdadero sabor peruano. O aquí en Miami se come como en Perú, porque es un rinconcito de Perú aquí en Miami. Sí, y una pregunta. En Perú tenías restaurantes también, así que tú eres una tradición gastronómica del Perú. Viene como de familia. Okay. La sangre que nos corre es la sangre de cocineros. ¿Ah, sí? El peruano es una persona que come bien, que come abundante, pero que sabe comer. Sí. Porque el Perú es un sitio privilegiado por Dios, como muchos países de seguro, donde encontramos casi todos los implementos para cocinar de una manera que sobresale y es conocido a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, el pescado y todas las variedades de pescado. El ceviche tenemos es una cosa deliciosa. Tenemos el ceviche, ¿eh? La jalea, la parihuela. Tenemos todos los ingredientes y todos los elementos para preparar una de las comidas mejores y reconocidas a nivel mundial. Y los postres, que son una maravilla. Acabo de probar uno. Un suspiro limeño. ¡Oh! Eso es una cosa deliciosa. Usted lo puede probar si viene acá a Chimú Peruvian Restaurant, que estamos ubicados, ¿dónde exactamente? En la 7868 Northwest 52 Street, aquí en Miami, Doral, donde los esperamos siempre con esa gratitud y esa forma de atenderlos como ustedes se merecen, de una forma especial. Claro, y para atender de la forma como usted se merece, tenemos a Gabriela, que es una paisana mía, una venezolana, que se encarga justamente de la atención al cliente. ¿Quiénes vienen por lo general aquí a Chimú Peruvian Restaurant? Bueno, la verdad es que asisten de múltiples lugares, fundamentalmente peruanos, gente que ha estado, digamos, deleitándose constantemente de esta cocina tan extremadamente conservadora y al mismo tiempo adaptativa a cada persona que viene. Y bueno, tratamos de darle la mejor calidad de servicio a todas aquellas personas que se interesen por explorar la comida peruana, por eso los invitamos a participar. Y aquellos que ya son habitué de este lugar, pues que sigan viniendo. Que sigan viniendo. Porque siempre ofrecemos, a pesar de que la cocina es tradicional y podría decirse que son los mismos platos, siempre se varía el menú, siempre se le da una novedad, una variedad, una actualización a lo que es la comida peruana, que es amplísima. Es decir, hay una cantidad de platos. ¿Cuántos platos puede ofrecerle a los comensales que vienen? Nuestra carta está compuesta más de 50 platos. Imagínate tú. La comida peruana es una de las mejores comidas que existe, no solamente aquí en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Pero yo quiero destacar dos cosas en este día tan importante. Lo primero, que es la comida, preparado por nuestro chef ejecutivo, Don Chepe. No te me vayas, no te me adelantes, pero no te me atrases. Aquí en la mesa me dijo algo que es importantísimo. Me dijo, sin Chepe no hay Chimú. Y entonces, como sin Chepe no hay Chimú, entonces sin Chepe no hay programa. Así que yo quiero invitar a Don Chepe que venga para acá, por favor, a que se incorpore a la conversación. Vete por aquí, Chepe, un placer saludarte. Y mira qué bien, un placer. Ponte con una sillita por aquí, sí, Chepe, claro. Si eres amable, así de la manera más informal. Me dices tú que la cocina peruana viene del norte del Perú, ¿cierto? Y que hay una tradición de buenos cocineros que vienen del norte. ¿De dónde viene Chepe justamente? Échame ese cuento. Muy bien. Los norteños tienen una forma de preparar la comida muy singular y particular. Cuando uno quiere comer buen pescado, buen marisco, etc., siempre busca un cocinero norteño. Y tenemos el privilegio de tener acá en el restaurante Chimú a Don Chepe. Que sin Chepe, Chepe no hay Chimú. No hay Chimú. Así que acá estamos. ¿Cuántos años tiene Chepe en la cocina? Yo tengo 37 años en la cocina. Ah, pero empezaste a un año, de un año de edad, ¿no? Ya tienes 37 años en la cocina y conoces, bueno, la mayoría, por no decir todos los secretos de la cocina peruana, ¿cierto? Sí. Todo eso lo consiguen ustedes aquí en Chimú Peruvian Restaurant, que por cierto quiero felicitarlos a todos porque la primera autoridad peruana fuera
del Perú acá en los Estados Unidos, el cónsul va a estar en la inauguración, porque en la embajada, el consulado de Perú acaba de reconocer a Chimú Peruvian Restaurant como un rincón oficial gastronómico de la comida, representante de la comida peruana en los Estados Unidos. Así que yo les quiero felicitar, porque eso es una cosa verdaderamente maravillosa. Así es. Y queremos también en este día dar a conocer quién es el impulsor de este proyecto, que es mi hijo Eduardo. Venga para acá, Eduardo, qué maravilla, chico, un placer, Eduardo. Hágase aquí, póngase acá. Ok, perfecto. Eduardo sería como la tercera generación de gente dedicada a la cocina y a impulsar al Chimú Peruvian Restaurant. Un muchacho muy joven eres tú, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes? 24 años. ¿Cómo te sientes siendo tercera generación de este proyecto tan maravilloso? Muy bien. Muy bien. Es la primera vez que me hizo algo. ¿Ah, sí? De la familia. Ah, qué bueno. Y cuídalo bien, porque James está mosca ahí, para que sepas. Y mira, eres tu amante también de la cocina. ¿Te gusta degustar los platos? Claro. Oh, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la comida que prepara? Eso, y da una potencia sexual que no te quiero contar. Así que a los 25 años no lo necesitas, pero ya lo necesitarás. Así que vaya nutriéndose desde ahorita. Bueno, hemos estado conversando con Gabriela, con James, con Chepe y con el heredero de la familia gastronómica del Perú, acá en la ciudad de Miami.